Sí, bueno, lo que pasa es que yo me eduqué, evidentemente, como todos los de la época, en el blanco y negro, en un momento dado hasta en el cine mudo, porque mi padre conseguía películas, grandes películas del cine mudo, las conseguía y las veíamos en casa, y las veíamos en proyección. ¿Y por qué? Porque el cine mudo no necesita sonido y los proyectores de entonces no tenían un sonido maravilloso. Y de alguna manera esas películas me han influido mucho. Pero aparte de eso, es que yo creo que la base del cine empieza en el cine mudo, pues normal, por historia y por todo. Y ese cine es muy poderoso visualmente, porque está fundado básicamente en la imagen pura, mientras que el cine más tarde ya empezó a añadirse el sonido, que me parece también fundamental para contar historias. Pero entonces ya pierde, de alguna manera, pierde una cierta importancia la imagen, o los que crean la imagen se dedican también a crear el sonido, el diálogo y todo esto. Y la imagen pierde preponderancia. Y eso hace que el cine sea, desde mi punto de vista, más lento. Bueno, pues normalmente es una luz que pueda existir en la realidad, básicamente, porque hacemos trampa, todos los directores de fotografía hacen trampa, pero hay unos que se bajan, parten de la realidad aparente, es decir, que el espectador no note que hay algo que es absurdo en la luz. Por ejemplo, casi todo el blanco y negro es irreal. Pero ya el blanco y negro es irreal de por sí mismo, no nos engañemos, puesto que el blanco y negro no existe en la naturaleza. El blanco y negro no existe para nada. Entonces es una creación artificial y por lo tanto ya es artificial, pero la mente humana al ver el blanco y negro y todo el cine blanco y negro considera, desde mi punto de vista, que es otra dimensión. Es como una cuarta dimensión en donde pasan historias que son muy interesantes y que le sacan a todo el público, el blanco y negro le saca de situación de su vida y de lo que conoce. Y por eso es muy interesante para ellos, por eso lo pasan bien, por eso van al cine además, porque es un mundo distinto. Pero ese es el blanco y negro. Y cuando llega el color, es la realidad. Y entonces el color, la realidad, no termina de sacarles de su mundo, porque es el mismo mundo que viven. Entonces no les acaba de satisfacer, aunque digan lo que digan. Por eso se montan en color posiblemente unas historias más falsas aún que todas las anteriores, porque están llenas de colorido, cosa que no es verdad tampoco. Es decir, que bueno, pues estamos en el cine, que no es la realidad. Bueno, pues eso es una labor de todo el mundo. Como todo el cine, es una labor de todo el mundo. Y ahí importa todo. Importa el maquillaje, el vestuario, la dirección, el montaje, la fotografía, el movimiento de cámara. Es un montón de variables. Y cuando consigues aunar todo eso en una historia válida y que te creas, entonces es el maravilloso cine que nos ha gustado siempre y que nos encanta y nos cautiva las dos cosas. Bueno, lo que pasa es que en el cine podemos ver la mirada, podemos ver los ojos. En el teatro es muy difícil ver la mirada y los ojos porque está muy lejos. Entonces, el teatro de alguna manera se defiende por, digamos, la composición curiosamente visual a veces y los gestos y los movimientos del cuerpo. Es decir, es el cuerpo, el portador y la voz. Mientras que en el cine son evidentemente un poco los ojos, la mirada. Por eso es muy importante la iluminación de los ojos, pero curiosamente en el cine actual eso se está perdiendo. Los nuevos directores de fotografía y los directores no les gusta demasiado que los ojos tengan mucha fuerza, o no lo ven y no lo incorporan a la historia. Y yo creo que hay un problema que
todos nosotros los que amamos el cine debemos de luchar contra, que es con perder espectadores. Y yo creo que el hecho de que la mirada pierda fuerza, al mismo tiempo hace que perdamos espectadores. Bueno, el tipo, ahora la iluminación, el que gana es una, lo que llamo, podemos llamar iluminación de atmósfera. De atmósfera, que significa que, bueno, que un taller X pues tiene que tener la luz aparente de un taller, pero que se olvida de los intérpretes y de las miradas, sino que es crear la atmósfera del lugar en que pasa la acción. Con que se cree eso, ya esto tira para adelante. Por eso se utiliza mucho la luz que hay en los sitios, porque evidentemente la luz, digamos, que hay en los lugares, forma parte de esos lugares y te incorpora un poquito al lugar, por lo tanto sirve. Pero sin embargo, para las historias es más importante para mí la humanidad que hay dentro, la gente que se mueve dentro, lo que hacen y lo que expresan con sus miradas y sus movimientos de cuerpo. Bueno, sí, es decir, esto es un... Es una pregunta larga, muy larga de contestar, de alguna manera, porque yo he estado siempre impregnado por toda mi educación visual de todo mi tiempo. Entonces, de alguna forma, soy un poco heredero del cine mudo. Parece un poco absurdo porque no tiene mucho sentido, pero es que yo creo que el buen cine actual es heredero del cine mudo. Y entonces, si tú estás impregnado del cine mudo, encuentras las soluciones que encontraban los cineastas que se querían expresar realmente únicamente con la imagen. Nada de añadir diálogo, no es que tenga nada contra los diálogos, pero los grandes momentos cinematográficos, vamos a decir, el momento más espléndido del cine es evidentemente el siglo pasado, no es el siglo actual. El siglo pasado, ¿por qué? Porque durante toda su vivencia casi ha seguido vivo, aunque parezca mentira, el cine mudo. Los grandes realizadores del siglo pasado habían casi empezado en el mudo, y si no habían empezado el mudo, habían estado con los grandes creadores del cine mudo. Es decir, no nos olvidemos que, al fin y al cabo, William Wyler, John Ford, Cecil B. DeMille, todos estos, y hay muchos más, Raoul Walsh, todos se crearon, Hitchcock, todos ellos se crearon en el cine mudo, empezaron en el cine mudo y luego pasaron al cine sonoro. Entonces, esos crearon toda una forma de enfrentarse a la imagen. Y luego, esos de alguna manera tenían también unos seguidores o unos coetáneos que estaban con ellos y que aprendieron. Y eso es lo que se está perdiendo, porque toda esa generación se está perdiendo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que las nuevas generaciones se están creando en las escuelas de cine. Y las escuelas de cine, para mí, por lo menos, tienen un grave problema. Y es que lo que están haciendo no parten de la observación de la vida, sino de especies de fórmulas o sistemas que enseñan para contar historias. Y eso pierde mucho la imagen en la pantalla. Bueno, eso sí ocurrió, pero ocurrió porque yo estaba fuera y veía películas que no se veían en España. Entonces, por ejemplo, a mí, yo me llevaba las manos a las cabezas horrorizados, por ejemplo, en la escuela de cine, en la época que yo tenía 23 años, bueno, pues en la escuela de cine, la famosa EOC de la época, de las que salieron muchos cineastas,
había unas películas que proyectaban los sábados, que era lo más interesante que había, porque esas películas no pasaban la censura que había en España. Entonces se veían películas que no se veían. Y ahí se vio, por ejemplo, toda la Nouvelle Vague. Y entonces la mayor parte de los alumnos de la escuela de cine odiaban la Nouvelle Vague. Eso es bastante curioso, porque de alguna manera venía precedida de que la Nouvelle Vague era de derechas y la izquierda dominaba mucho la educación en ese momento, y sobre todo el PC. Y yo el PC le tengo un poquito de manía, porque daba marcaba el camino que tenían que seguir. Entonces, por ejemplo, abuchearon a nuestro amigo Luis Buñuel en la escuela, pero todo porque el PC consideraba que no era comunista, sino que era otra cosa, generalmente ácrata posiblemente. Y entonces esos eran abucheos. Y luego pasaban las películas de la Nouvelle Vague y se levantaban de la sala y salían de la sala y se marchaban. Eran mayoría, el 80%. Y era una cosa, es decir, que en Gilles-Gilles se saliesen de la sala diciendo que era una película de derechas y que no se debería de ver. Es una cosa que te dejaba un poco patidifuso. Bueno, en fin, cosas. Uy, esto es curioso, porque yo creo que el digital es un sistema estupendo, estupendo. Llegas a un control de la imagen que no podías llegar con el celuloide. Pero sin embargo tiene a mejor algunos problemas, pero no es por el sistema, es por el momento en que ha llegado. Ha llegado en un momento en que ya los viejos maestros que hablo yo están desapareciendo todos, ya no crean de alguna manera escuela, y entonces tienen y el sistema de escuelas nuevo de cinematografía, como ya digo, lo que busca son buscar sistemas, fórmulas para que la gente aprenda a hacer cine, y la verdad es que aprenden a hacer cine, pero a mí no me parece interesante. Es decir, España produce ahora mismo 350 películas al año, se dice rápidamente, porque 350 películas son muchas películas, y luego de películas de interés, ¿cuántas? Eso es lo que hay que preguntarse, ¿no? Ahora mismo, en cierta forma, el sistema de cine es un sistema industrial, da mucho trabajo. Eso es estupendo, da mucho trabajo. Pero, sin embargo, ha perdido su carácter, digamos, de creación y de vida. Se ha perdido en algo de eso. Cuando tú piensas que haces 350 películas y de ellas realmente no se consigue ninguna película para competir en Cannes, es como, me parece terrible. Y así estamos, así estamos. Y lo que es peor es siempre perder espectadores. Es una cosa que me parece insufrible. No, porque ni siquiera me han llamado. Quiero decir, lo que me parece asombroso es que una restauración es básicamente de imagen. Evidentemente puede haber algo de sonido, pero básicamente es de imagen. Y que ni me hayan llamado me parece asombroso. Es como si los pintores no les llamasen, aunque estuviesen vivos, para restaurar sus cuadros. Es una cosa bastante, bastante sorprendente, ¿no? Y la película de Tassio creo que tiene bastante buena fotografía. Pues no consideran que se tenga que llamar al creador, aunque viva todavía, no se considera que se tenga que llamar. Y me parece asombroso que eso esté apadrinado por las filmotecas y no me hayan ni siquiera consultado nada. Yo me he enterado cuando he leído que se ha proyectado en Cannes. Además de eso, he visto, me he leído casi todos los periódicos que hablan de ellos, ninguno habla de mí. Me he sentido de alguna manera actor de alguna película que yo podía admirar, o algún relato que podía admirar, que se puso de moda los 40 o los 50, que es que alguien veía cómo seguía el mundo después de su muerte, de su desaparición. Entonces yo veía todos estos artículos y decía, es como si yo ya no existiese. Y ya no tenía importancia ninguna y nadie me nombraba y
y había desaparecido. Y digo, y sigo en vida y sigo haciendo películas. Es asombroso, es asombroso. No, bueno, yo creo que se hace porque siempre hemos tenido cultura de la imagen. Es decir, la pintura es una cultura y es un relato. Las pinturas son todas relatos, ¿no? Es decir, desde el principio, desde la cueva de Altamira, lo que están contando es historias. Siempre están contando historias. Lo que pasa es que en algún momento han perdido pie. Por ejemplo, yo digo que la cueva de Altamira te proporciona una pintura te está contando una historia, pero además existe en esa pintura, en el muro, existe el movimiento, cosa que es asombrosa. Pero ahí yo no sé si es causada por la forma del soporte de la pintura, que es la roca, o simplemente es porque la han creado los pintores. Pero no se pierde el movimiento de la pintura hasta el siglo, hasta Goya. Goya es el que introduce otra vez el movimiento. Y porque, por ejemplo, evidentemente, los fusilamientos de la Moncloa es un cuadro que es pura historia y es puro cine. Es decir, está en movimiento y se ve la luz, y la luz es, como yo digo, justificada. Es decir, que se han buscado unos patrones para justificar la luz que hay en la noche en que matan a aquellos pobres negros.